pues no hay nada. Por si acaso. Vale, ¿esto qué demonios es? Destruye los puestos antiaéreos alemanes. Han colocado un arma antiaérea en el molino, una en el campo central y una para vigilar el río. Vale. Pero no me queda claro que nos falle aquí. Vamos a limpiar casa por casa. ¿Será esto? Lo dudo, pero bueno. Estando a su lado te lo señalarían de alguna forma. Ese hombre iba con un poco de retraso. Soma, cabrón. ¿Incapacitado 200? Ah, vale, claro, está incapacitado. Sí, va a ayudar. Por buena gente. Un águila. Te hagas mucho daño. Tengo tobillos débiles. Madre mía. Dos fragmentos fuera. Nay, hey, gun. I should take that window. Looks like a perfect sniper's nest. Wonder what the view's like from up there. Me es indiferente. La rápida, por ejemplo. Vamos un poquito pelados de munición de fusil. Y tenemos dos armas antiaéreas más, con lo cual hace falta otras dos cargas de moral. Mira. Qué buena gente, justo aquí han dejado uno. Bueno, normalmente en estos objetivos de destrucción, por la zona sueles encontrar alguna que otra. Muy rara vez se nos ha dado el caso de que no teníamos ninguna y teníamos que retroceder bastante para poder destruir el objetivo. Mira, de hecho, justo aquí hay tres. Vale. Y el tema de la munición, correcto, ahora que me acuerdo, algo que nunca hemos hecho es cambiar el tipo de munición. Pero, claro, punta blanda, ¿cuál es la diferencia? Espérate un segundo. Solo, de hecho, simplemente tenemos esta. Muy potentes contra infantería sin protección. Esa misma. Dios, un tanque, tío. Parte débil. No hay parte débil.
Sí, pero ponte a dispararle al blindaje, ni loco. Vale, hemos limpiado la parte de la derecha, entre comillas, la parte central, pero no entiendo por qué. Se nos escapa algo para poder completar el objetivo y luego ya sería ir a por este tipo o tirar hacia arriba y a por la siguiente arma. Lo positivo, ¿qué demonios es eso? Es como una mesa, ¿no? Que tenemos el tanque marcado, entonces, eso que nos quitamos, vale. Creo que lo de interés está aquí dentro. Pero... está como oculto, ¿no? Madre mía, secretos a nosotros, por favor. Puf. Con un par de estos es suficiente, en principio, para el tanque. Perforante, agarra eso. Otro botiquín, vamos llenos. Yo qué sé, ponte esta misma. Caja de control del retroceso de pistola. Caja de control. Y en principio, ¿hasta dónde está? Caja de control. Ni idea. Ah, así se queda. Vale, pues no te puedes llevar los dos, ¿no? A la porra con el sigilo. Da toda esta vuelta el tanque, no me jodas. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlos aquí. Es uno de los puntos negativos, que no puedes cargar con según con qué armas. Con un bazooka, con un arma antiaérea, con armas muy pesadas, con la MG. ¿Por qué los he dejado en esa posición? Porque sé dónde están. ¿Nos podíamos haber llevado uno encima? Sí. Pero como estamos continuamente cambiando de armas, toqueteando botones y demás... Vete tú a saber dónde lo dejamos caer sin darnos cuenta y luego ponte a buscarlo. Si por lo menos tenemos ese punto de referencia. Mira, de hecho ya está volviendo. Espero que con dos sean suficientes, eso sí. Mamonazo, te quedan dos telediarios. Estás jodido. Me pregunto si desde aquí... Sí, pero justo darle a esa parte no creo que sea lo adecuado. Enséñame el culete. Bitch. Mira, ahí mismo. No sé yo hasta qué punto puedes disparar un bazooka así, pero bueno. Segundo. No, tío, ¿en serio? ¿Y qué pone? Ah, marcador de yoyito. Vale. Locos, tenemos un problema. No hay más. Más bazooka. Podemos hacer... No... ¿En serio?
No sé si puede funcionar, pero bueno, por intentarlo que no queda la cosa. Buah. Recuerdos de la misión del Modern Warfare. ¿Eso que avanza por ahí son camiones o son enemigos a pie? No sé. ¡No me jodas! ¡Hijo puta! ¡Uy! ¿Entonces? ¿Dónde vas a plantar la bomba? Bueno. ¡No! Pero pues, sí, coloca... Bueno, bueno, espérate que el loco se va a pique solo. Mira, es fácil. Tenemos granadas, tenemos una granada. No, tenemos tres granadas. Acabamos de plantar un TNT. Y que una activa la otra y ya está. No, pero lanza la granada, huevón. Vaya por Dios. Va como bugueado, ¿no? No sé si llego a activarlo. Ah, me ha tocado el tanque duro. Voy a echar el aceite, a ver si se arregla. Vale, pues vamos a... aumentar la potencia. Dos minas y una granada. Todavía no ha sido suficiente, loco. ¿Eso es un tío? No, no es un tío. Pero hay un tío por ahí. ¿Dónde está? Vale. Más o menos cerca de la mitad. Pues, locos, no tengo ni idea. Espera, ¿puedes agarrar esto? ¿Por algún casual? No, no. Llévale este mortero ahí al lado y lo detonas, no me jodas. Ah, pues no queda más remedio. Un segundo. Mira lo que tenemos aquí. Un puente de más. 11 de junio de 1944. Leutnant Gruber. Creo que eso es rollo teniente o algo así. Tú y tus hombres debéis tomar las precauciones necesarias para impedir que el puente caiga en manos enemigas. Con suerte, no será necesario que hagas uso de tus explosivos, pero me niego a permitir que los estadounidenses flanqueen la ciudad. Dispón las cargas. Si no se puede evitar que crucen el puente, tienes permiso para detonarlas. Aún tenemos el cruce que hay río abajo, que se puede defender mejor. Y eso les obligaría a luchar en nuestro terreno. Informa cuando hayas completado la tarea. Oberleutnant Koring. Rig the blow. Need to find and defuse the explosive before they cut off our advance. Vale, esto es otro objetivo más. Claro, en el puente de la... vale, de la parte de la derecha. Y entonces te obligan a ir por la parte de la izquierda, que juegan con mayor ventaja. Vale, pero bueno, vamos por partes porque si no nos hacemos el lío. Lo primero es acabar con este huevón. A ver, en principio lo puedes dejar aquí tirado, no se va a mover. Macho, te voy a colocar todas las minas que tenga. Más te vale... O sea, vamos a hacer... uso de las minas, uso del TNT, no sé. Vamos a hacer acopio de, no sé,
darle un poco por detrás, por los lados, yo qué sé. ¿Esta es una mina? ¿Qué le vas a tirar? Ah, mira tú qué bien. Vale, ahí sí podemos disparar mejor. ¿Cómo que no? Increíble. ¿Por qué no puedo...? Ah, porque es la pistola, digo, ¿por qué no puedo aguantar la respiración con...? Vale, porque era la pistola. No se muere, tío. A media hora. Son muy manejables, pero son muy tediosos de destruir. Volviendo a lo nuestro, ¿qué se supone que nos falta aquí? Encárgate de los puestos antiaéreos para despejar la zona a futuros aterrizajes. Entiendo. No, y lo peor de todo que es un objetivo principal. Por narices hay que hacerlo. ¿Qué queda por aquí? ¿Algún rezagado? No creo, ¿no? Te pone 2 de 3, pero no tome antes la... No tome antes en cuenta qué, a qué hace referencia. ¿Qué son esos 2 de 3? ¿Camiones? ¿Enemigos? No, enemigos no, porque hay muchos más. Mantener la posición... Ah, vale, la radio. 11 de junio de 1944. A todos los oficiales. No sé qué me han dado. A un punto de habilidad. El enemigo ha atravesado la muralla atlántica y sigue avanzando a paso firme por nuestra línea defensiva con la ayuda de los operativos de guerrilla de la resistencia. Esto no puede seguir así. Los cañones Flankverling 38 que tenemos en estos puntos deben tener prioridad defensiva. Sin ellos, las divisiones aéreas enemigas podrían desplegar tantos soldados como quisieran y, en consecuencia, perderíamos nuestras posiciones. Hemos luchado mucho y muy duro por este territorio como para perderlo ahora. Aguantad la posición, comandante Jan Trautmann. Ándale con la manita. Ya está. No saben conectar los fusibles. Objetivo completado, aterrizaje forzoso. Pues mira, ahí va el primero. Se ha hecho de rogar, pero no sabía eso. Eran como diferentes cosas, diferentes quehaceres. La radio, limpiar de enemigos y una tercera cosa que no sé lo que era. Vale, pues... Lo único, seguimos un poco pelados. Mira, 50 balas. Aunque sean de punta blanda algo harán, ¿no? Menú del día. En venta. Mankentis. Patés, ¿no? Esos patés. Chocolate huile. Sucre. Sucre. Tompimbour. Chokes. Ruta vagas. Ruta vagas. Pumes de... Buah. Creo que no sabría decir ninguna de ellas lo que es. Bueno, el chocolate, ¿no? El chocolate. Lo que no sé es qué es en 20. Manquentes. Se come bien, ¿no? Ya está. Bien, he hecho esto. Acabado con el tanque. Tenemos dos opciones. O matar al capullo este o... Ir a por el segundo antiaéreo, que creo que es lo que vamos a hacer, y así vamos pegando barridos de izquierda a derecha. Como esta estructura está ya prácticamente investigada, vamos a por la del centro.
Yo qué sé. Estoy sufriendo, leyendo. No, no, no. Sabes que tengo buena lectura. He puesto empeño, tío. Lo he hecho lo mejor posible. Piso Francia, me dan una paliza seguro. Need to take out this AA gun. Secure our skies for the plane still up there. ¿Solo estás tú aquí, amigo mío? Sí. ¿Qué ponía en la tabla? ¿Qué comida era? Tipo, que eran desayunos, comidas o... Hay más gente por aquí. Vale, pero bueno, en principio vamos a detonar esto, aunque cierto modo los vamos a alertar, pero bueno, no pasa nada. No es culpa mía, tío. No sé, que pongan fotos. Bueno, fotos aquí, pero bueno. En blanco y negro. Sí, nos queda uno. Buah, tú. Todos estos mamonazos alertados, no pasa nada. Vamos a por el objetivo. Así de mientras... dejan de investigar. El único inconveniente de todo esto es lo de siempre. Te piden que mates de en cierto modo con la rata bomba, en anteriores... asesinatos, con... con meterlo dentro de cemento. Pero el problema no es ese. El problema es envenenarlo. ¿Cómo? Con comida o agua. ¿Pero dónde? ¿Y qué hace falta? Es el problema de siempre. Para este tipo de objetivos. Patata, sal, cosas básicas. Ah, no te iban a poner aquí en medio de la guerra. De la segunda. De la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí. Super elaborado, 5 estrellas. Vale. Otro problema más. Para envenenar a este tipo, hay que hacerlo sin que se dé cuenta. Pero... pero no sé cómo. Bis heute Trautmanns Meldegänger, was? Du hast bestimmt den kürzeren gezogen. Den Teil verschweigen sie einen, wenn man zur Armee geht. Estoy sufriendo. Loco, da gracias que sé leerte más o menos bien en español. Wären die Treppen nicht, hätte ich kein Problem damit. Aber wenigstens komme ich so nicht an die Front. Creo que por aquí más o menos podemos subir. Vamos a guardar antes, no me fío. ¿Esos son minas? ¿Sería la primera vez? ¡Ah, no, no, no! No, alguien nos ha visto. Son rollo unas botellitas. Joder, macho, está lleno. Un tipo de licor que hay que envenenar. No lo veo. Veneno. Espera, espera. Demasiada información de repente. Si consigo llegar a la comida, envenena. Tenemos el veneno. Tenemos lo necesario. Está el cabrón ese ahí que nos va a hacer el lío, pero bueno. El tipo este. Objetivo actualizado. No, si ya hemos fallado, no me jodas. No, no, no. Si no me lo he tomado en ese sentido mal. Me gustaría, de hecho. Nos ha jodido. Por lo menos algo básico. Mira que hay gente por ahí que sabe hablar 8 idiomas, tío.
Ah, pero eso tiene que ser muy loco, tío. Extra de veneno. Tenemos que buscar el comedor. Undankbare Franzmänner. Ich komme den weiten Weg aus Berlin, um ihr Leben zu verbessern. Und das kriege ich dafür? Creo que lo estás echando un poco mal, pero bueno. Me vengo a ver a mejorar su estilo de vida. Wie unzivilisiert. Genau dieses animalische Verhalten muss ausgemerzt werden. Ding ding. Su café. Cianuro, ¿no? Wenn Sie mir die Leiche dieser Ratte bringen, lasse ich sie in 1000 Stücke schneiden. Ja? Und dann verbrennen. Dann mische ich Salz drunter und streue die Asche auf ihre Felder, damit nichts mehr wächst. Buen apetit. Tiene unas llaves, ¿os fijáis? Disfrútalo, es el último. Ha caído a plomo, tío. El pozo mamón. A ver, voy a darle yo un sorbo. A ver si es que sabía tan mal. Bien, pues esto de qué se supone que es. Hemos pillado unas llaves, ¿no? De hecho, sigo varias cuentas en redes, tanto de inglés como de francés. Y hay vídeos de típicos de por qué el francés es difícil y sale pronunciando varias palabras que no tienen nada que ver o varias frases. Se pronuncian prácticamente igual, pues, obviamente se escriben diferente, pero me gustaría acordarme de las palabras. A ver, darte un ejemplo correcto, pero bueno, ya te imaginas. Varias palabras que se pronuncian, suenan igual, pero son cosas diferentes. ¿Dónde están estos locos, tío? Vale. Bueno, viéndolo de vez en cuando con alguna cosa te quedas, ¿no? Qué pesado el que está ahí al fondo, loco, me está poniendo nervioso. Pues no veo ni caja fuerte en principio, a no ser que haya algún tipo de desván. No sabría decir, ¿eh? Lo que no me queda claro es si hemos cogido algún tipo de llaves o no, pero bueno. Creo que en principio no, vamos a rodear bastante. Que porque es útil, aunque no vayas a vivir al sitio, al país en cuestión, o alguna zona donde se hable. Muchas veces vas de vacaciones a según qué sitio y te hablan turistas, pues bueno. Por lo menos sabes responder en ese sentido. Deja buen sabor de boca el saber, ¿sabes? Responder. Y más se quedarían sorprendidos. Desbloquear punto de inserción. He visto vídeos del palo, gente preguntando, turistas, en francés o en inglés, y el tipo, ¿sabes español? No, no inglés, no inglés, español. Obviamente si te lo dice así es porque no sabe hablar español, y te lo dice como buenamente pueda, ¿no? No, no, solo español. Pesado eres, loco. No te veo. Sí, sí, me has visto, pero es que no te veo. Wow. Aquí estaba en una ametralladora, Dios, nos ha hecho polvo. O sea, no han escuchado mi tiro, que ha sido completamente silenciado,
Pero... bueno, ni el de su compañero tampoco. Es como si no hubiese disparado con la ametralladora. Hay que volverse locos. Sé que tenemos uno detrás. ¿Nos giramos? No, por suerte ha tardado en reaccionar. Al pozo. Déjalo cao. Golpe bajo. Need more bullets. No hay nada por aquí. Nope. Skies are safer now. Por ejemplo, pescado en francés es poison y veneno poison con una S. No es tan difícil en verdad. Sí, hay ciertas cosas que son, serán las más difíciles, pero bueno. De hecho, también hay cosas en inglés, hay bastantes palabras que provienen del tanto del latín, pero también del francés, ¿no? No sé, es como que me dejaron sin nada y ahora afrontarán las consecuencias. Beckendorf, Moller, Trautmann. Esos cerdos nazis me lo arrebataron todo. Jamás los perdonaré mientras viva. Los he de ver a ellos y a toda su estirpe pagar con su sangre por sus crímenes. El resto de la resistencia andan demasiado liados siguiendo órdenes de sus líderes de más allá del Canal de la Mancha. Se han convertido en los guías turísticos de los yankees. Les proporcionan armamento e información. Cobardes. Se han convertido en unos blandengues. Ahora yo he captado la atención de Trautmann. Mataré a más hombres suyos, le dejaré más mensajes y haré que tema de verdad por su vida. Me suplicará que lo mate antes de que esto acabe. No me jodas. Ah, claro, es que nos hemos acercado. No, 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 por ahí no podemos pasar. Hay que ir por la derecha. Pero por suerte, en principio, todo esto ya lo hemos recorrido. No está mal, ¿eh? La idea, avanzar por la parte de la derecha, cumpliendo obviamente el objetivo, y luego ir tirando hacia la izquierda. Ascendemos por esta parte, vamos limpiando también parte de las trincheras, y luego ya pues finiquitamos en la parte de arriba. En principio, pues, locos y locas, marca ese objetivo. Yoyito.